¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero reseñar brevemente el disco Faust, homónimo de la banda alemana catalogada dentro del krautrock. Originalmente fue lanzado por Polydor, la compañía alemana, que en ese entonces estaba buscando posicionarse en el mercado entre los jóvenes que escuchaban rock. Faust apareció quizás cuando ya la escena del rock alemán, que fue bautizado como krautrock, como ya dije, en Inglaterra, ya estaba posicionada, pues ya existían grupos como Tangerine Dream, Can, Kraftwerk, Popol Vuh, Amondul, entre otros. Faust se formó en Bume, Alemania, y entre sus integrantes estaban Jean-Hervé Peron, Joachim Irla y Bernhardt Maya, que por cierto era apodado Zappi por su gran admiración por Frank Zappa y quizás también por su prominente nariz. Es el baterista Rudolf Sosna y Günter Puskopf completan la alineación de este álbum, que llamó la atención por su portada, que como vemos es transparente la funda y el disco también, aunque este no es translúcido como el original sí era totalmente translúcido y transparente. Este es como un émulo y no tiene ningún crédito en ningún lado. Un disco muy difícil de conseguir. Esta es reedición de 2007. Aterrizando en lo que es este grupo, son los más renegados del krautrock, y yo siempre he dicho que a quien le gusta Faust puede entender a las demás bandas. Esta primera pieza llamada Why Don't You Eat Carrots utiliza la técnica del collage, y en la que se pueden apreciar dos samples de Rolling Stones y Beatles al principio, pero también la utilización del sintetizador Moog y la música concreta y el avant-garde. Pues además de Frank Zappa, los Beatles, Rolling Stones o Pink Floyd, también tenían influencia de John Cage o el compositor también alemán Karlheinz Stockhausen. Y eso hace que su música sea difícil de digerir y de clasificar, por lo tanto de vender entre el público que consume rock. Elementos distintos a los instrumentos tradicionales nos recuerda al trabajo de John Cage, de Pierre Schaeffer, la música concreta e incluso hasta Yannis Xenakis. Faust, traducido al inglés es Fist, y Fist en español es puño, y vemos la radiografía en la portada de un puño, y esta es una interpretación mía. La música y la propuesta es muy cerrada y es muy difícil que el gran público la comprenda y la asimile, pero algunos locos que les gusta la música diferente la abrazamos con vehemencia y regocijo. Yo conocí a este grupo hasta el año 2003, no voy a mentir, pero había leído sobre ellos desde los años 90 en las revistas que compraba, donde me enteraba de música. Como me gustó el rock progresivo, empecé a buscar también bandas de kraut, y una de ellas obviamente es Faust. A diferencia de Can, que tenía ritmos repetitivos y estaba basado en el trabajo de los músicos en el escenario, sobre todo en vivo, y que cada vez que interpretaban una pieza cambiaba mucho de la versión en estudio. Ellos eran un grupo, se podría decir que 100% de estudio, y las pocas veces que salieron a conciertos no tuvieron la acogida que tuvo, por ejemplo, Noi, que es otra banda derivada de Kraftwerk, o el mismo Can. Se reunieron durante los 80s y en el año 90 para hacer una grabación, pero se puede decir formalmente que a partir de 1999, con el disco Revivando, Faust regresa a la escena musical que abandonó, con Jean-Hervé Peron y Zappi Dürrmayr como los únicos integrantes originales. Aunque se sabe que en este siglo hubo dos versiones de la misma banda con el mismo nombre, pero una la traía Peron y la otra la traía Zappi, y se volvieron a juntar hasta hace poco. La primera etapa constó de 4 álbumes. Aparte de este, salió So Far en 1972, The Faust Tapes en 1973 y Faust 4 del mismo año, en el que se mofan un poco de la categorización de su música, con la primera rola llamada Krautrock precisamente. Muy interesante esa grabación, quizás es la segunda mejor de ellos para mi gusto. Miss Fortune es la última rola, es un juego de palabras, porque traducido sería Señorita Fortuna, pero si juntamos las dos palabras es Miss Fortune, que en español significa infortunio. El disco es Faust, lanzado originalmente por Polydor. Esta versión es del año 2007 por Recommended Records. Muchas gracias y hasta pronto.